Hola amigos, hoy les tengo una sorpresa. Actualmente en todas las redes sociales se maneja que el chef más guapo de España, el bombero más sexy de Estados Unidos, pues aquí en nuestro programa tenemos al diseñador más guapo de la Ciudad de México, que es Jaibet Estefan González. Jaibet, bienvenido. Muchas gracias. Mira mi corazón cómo está. Muchas gracias por haber aceptado, porque yo sé que eres un chavo muy trabajador. Mil gracias. No, gracias a ti. Oye, ¿sí sabías que te están considerando el diseñador de imagen más guapo de México? No lo sabía. No, pues ahora ya lo sabes, quiero que sepas. Wow. Oye, platícanos, porque quiero que sepan, amigas, que a pesar de que está viviendo y radicando aquí en la Ciudad de México, es un chavo que viene de Cuba. Me imagino que fue muy difícil esa transición de Cuba hacia acá. Me gustaría que nos platicaras cómo llegas a México. Pues, ¿cómo llego a México? Por ganas de crecer, en la vida. No me iba mal en mi país, tenía yo como que un trabajo de maestro. Ah, ya. Soy instructor de artes plásticas para niños con problemas. De hecho, por eso pinto. Sí, exacto, porque pinta maravilloso, que estamos hablando de eso. Era modelo. Sí, pues tienes toda la pinta. Era modelo allá en una casa que se llama Casa Mesón, Cuba. Ajá. Está en Miramar, Cuba. Entonces, tenía esos dos trabajitos. Y te iba bien. Y me iba bien. O sea, pero como son estas cosas locas de la vida, que un día estás aquí, mañana estás allá, entonces pues ya, me vine para acá. Y pues... llegué aquí y pues muchas cosas me pasaron y ya estoy aquí. Oye, ¿cómo se te da esto? Porque de alguna forma, obviamente, el dibujar tan bello como lo haces, que ahorita vamos a hablar de ello, yo creo que es muy importante que la gente sepa cómo de repente de ser un modelo profesional en tu país, de un maestro de artes plásticas, llegas a México y te dedicas a la belleza femenina. Platícanos un poco. Pues... cuando llegué aquí a México yo estaba solo, o sea, no tenía nadie, entonces pues empecé como con dos trabajos, uno en la mañana, otro en la noche. Ajá. Y pagándome la escuela los fines de semana, porque mi título pues no me lo hacían válido aquí en tu país, pues. Exacto. Y pues modelo, pues me pasaron muchas cosillas que como que no... Cosas que no te parecían, ¿no? Cosas que no me parecían, no estaba yo dispuesto a intercambiar. Ah, ¿te sucedió eso? Ajá. Bueno, porque esto es muy comentado en la carrera como modelos, que a muchos les quieren intercambiar sexo por... Porque me estabas comentando precisamente eso, que le pedían sexo a cambio de darle trabajo. Exacto, entonces como que no. Como que no era lo tuyo. No, yo siempre he sido muy independiente y ahora sí, amigo de querer hacer lo que me da la gana. Bueno, entonces no empiezas una carrera como modelo, pero sí te metes de plano a lo que es la belleza femenina. Pues era como que lo que más me gustaba, ¿no? No podía ser dibujante, no podía ser maestro, pues qué más facilidad para dibujar un rostro y sacarlo... Ajá. De adentro hacia afuera. Exacto. Con el maquillaje. ¿Y te gusta mucho maquillar? Fíjate que es una de mis grandes pasiones. ¿Te dedican más al maquillaje o al tipo de peinados y todo esto? Lo sé hacer de todo. Ajá. O sea, como todo un estilista, pues sabes hacer todo. Pero... Ajá. Siempre hay algo que te gusta más, no sé, el color, el maquillaje, el peinado, las uñas, etc. Ajá. ¿No? Diferentes cosas. Pero lo que a mí me gusta es el maquillaje. Ver cómo llega una clienta con un rostro tan triste... Y cómo sale con un rostro así de orgullo, sí, o sea, wow, aquí llegué yo. Bueno, yo creo que independientemente que la magia la hace el maquillaje, si yo me pongo en tus manos nada más de verte, pues me voy a sentir feliz también. Ah, esas son las cosas. Quien vende belleza, pues tiene que... Oye, ¿tomaste algún tipo de curso? Porque independientemente que eres muy buen dibujante, es difícil el rostro de una mujer. Porque cada mujer tiene un rostro diferente, ángulos diferentes, tonalidades de piel diferentes. Entonces, yo me imagino que tuviste que tomar algún tipo de curso para poder enfocarte en cuestión maquillaje. Ah, claro. Mis cursos, uno de los cursos de maquillaje me los dio Alfonso Weisman.
Ay, ¿en serio? Un saludo para Alfonso, que es un súper amigo también de esta casa. El señor me lo dio. Pero no te pidió sexo. Ah, no, no, no. Yo le pagué. Muy bien. Yo le pagué, gracias a Dios. ¿Cómo se llama esto? Y sí, pero cuando ya tú tienes la noción de cómo es la simetría de un rostro, cuando eres dibujante, pues tienes que saber combinar colores. O sea, combinar colores, la simetría de la nariz y los ojos, o sea, la forma del rostro. Pues llega la clienta, solamente te la imaginas por su color de piel, o sea, qué tono de sombras, o sea, qué tono de labios, o sea, cómo la quieres hacer lucir más fresca, más joven, más señora, más, no sé, más chava, como quieras. Ajá. Pero, o sea, esto hace que en un final, cuando ya la terminas, dices, wow, cambió. Ajá. Y por eso me gusta siempre, a lo mejor suena vulgar para algunos, pero siempre me gusta subir como que el antes y el después. Sí, lo hemos visto en tus redes sociales, que siempre subes el antes y el después. Pero por ejemplo, en esto de la transformación del maquillaje, ¿qué es más difícil? ¿Maquillar a un adolescente como una mujer madura o una mujer para sus 15 años, por ejemplo, que hace de niña a mujer, digámoslo de este modo, o una mujer madura que mientras menos sea mejor? ¿Qué opinas tú? Mira, cada rostro es difícil a su manera, porque llegan y te dicen, quiero algo muy natural, pero lo natural nunca existe. O sea, claro. Hasta ahora yo no he visto el maquillaje que solamente sea poner 3 gotas de polvo y 1/4 de sombra. Claro, exacto. Nunca, eso no existe. Siempre tienes que ponerle pestaña, ponerle rubor, ponerle sombras, correctores. ¿Por qué? Porque las niñas tienen como que acné. Y tendencia a verse mujeres, ¿no? Ya no quieren verse niñas. Exactamente. Siempre que... Ahora, por ejemplo, me ha tocado mucho que las quinceañeras quieren labios rojos y las madres no quieren. Y ahí se me ponen a pelear en el salón. Que no, que no. ¿En serio? En serio. Ajá. Pero los rostros más difíciles que me han tocado son los de un hombre. ¿Te ha tocado cuestión que maquillaje para pasarela o de hombre a mujer? De hombre, de hombre a mujer. Cuando me ha tocado apoyar a chicas para hacer sus shows, me cuesta mucho hacer ese rostro masculino, aunque ya esté operado o muy afilado. O sea, hacerlo mujer y hacerlo parecido al artista. O sea, tú como profesional piensas, o por tu experiencia, que aún teniendo la cara de mujer un hombre es difícil. Es difícil, claro que sí. ¿Por qué? Porque no está el ángulo de las cejas a los ojos de un hombre a una mujer. Es muy diferente. Ajá. Por más chiquitos que sean. Pero siempre hay una amplitud en el arco de la ceja que te deja trabajar más. Exacto. Entonces, cuando tapas y para hacer una ceja nueva, pues ya se ve como que muy apelmazado. Sí, exacto. Y no es de buen gusto, aunque sea para show. Sí, pero, sí, sí. O sea, es una de las cuestiones más difíciles para mí. Es casi siempre cuando me piden ese apoyo, como que digo, que lo pienso. No, no quiero. Ok. Oye, y platícame, también haces cortes de cabello y todo esto. ¿Te gusta más obviamente el maquillaje o también te gusta crear colores y tonalidades en los cabellos porque te gusta mucho el dibujo? Me gusta, pero cuando las personas son atrevidas y quieren hacerse un color nuevo, un corte nuevo y atrevido, cuando ya es básico y aseñorado, si te soy honesto, me da flojera. ¿Por qué? Porque no pasan de lo mismo. Hay gente que es muy tímida, no le gusta el cambio. El cambio se hizo por algo. Como yo, por ejemplo. A mí no me gusta el cambio. Fíjate que a veces mis amigos me critican porque mantengo casi casi el mismo look. Pero yo creo que tú lo platicaba yo contigo antes de iniciar el programa y te diste cuenta que yo preferí el lacio porque me veo más juvenil. Eso suele pasar de repente porque dices tú que te gusta la gente que arriesga. En mi caso, no es así. ¿Tú qué opinas de esa situación? Es que yo creo que, por ejemplo, las personas se acostumbran año tras año a verse igual en el espejo. Como yo.
Exacto. hay ciertas personas que las ves iguales décadas. De años, de o décadas. Sea, y a lo mejor por eso dices, es que no envejecen. Yo creo que a mí me dicen, digo, por eso me dicen gemela de años, me dicen la reliquia también. Entonces yo creo que por eso mismo, que siempre me ven igual. No, yo sé que eres la grande. Aclara la grande de qué, no me apetece que la grande de aquí. La grande porque, fíjate que cuando yo conocí a Marla, sí. Ajá, por ella conocía muchas más, ajá. Y entre ellas escuchaba tu nombre. Ajá. Yo no había tenido el gusto de conocerte, ay, bueno, en persona, gracias, nunca. Amor. O sea, hasta que un día me apareciste, ajá, en redes sociales, sí. Y ya te mandé la solicitud. Ajá. Entonces fue entonces que te vi en fotografía, ¿no? Pero siempre había escuchado tu nombre y por eso digo que eres la grande. Yo me sé, no, si la grande de edad ya no me sé. Y puedes decir, yo era un niño y yo ya oía como Sara García, Doña Prudencia Grifel, María Félix, Himmel. No. Vamos a mandar a una pequeña pausa. Nos estamos poniendo muy divertidos porque es todo un amor. Mil gracias. Gracias. Y vamos a platicar un poquito de tu vida privada, de tus nuevos proyectos. ¿Cómo estamos de galanes? Porque yo creo que hay muchos galanes interesados en saber si hay un espacio en ese corazón. Y recuerden que esto es Himmel, Vida y Estilo. Hola amigos, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en el espacio para dar nuevamente los consejos de belleza. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, de cómo crear en casa un tratamiento natural. ¿Ok? Vamos a dar este tip para que ustedes puedan hacerlo en casa. Vamos a necesitar lo que es un aguacate, un jitomate y mayonesa. ¿Ok? Estos tres ingredientes los vamos a mezclar. Los vamos a poner dentro de un recipiente y vamos a licuarlos. Esto nos va a ayudar a revolverlo y a tener una consistencia más espesa para que apliquemos en nuestro cabello. Ya que esté la proporción adecuada, lo vamos a distribuir bastante bien en todo el cabello y eso nos va a ayudar a darle hidratación, brillo y suavidad a nuestro cabello. Después lo vamos a retirar con un poco de acondicionador y shampoo para que el cabello quede sano, brilloso y fuerte. Bueno, esto es todo amigos, espero que lo hagan y nos vemos la próxima cápsula. Bueno, hoy estamos aquí de regreso con este diseñador de imagen que aparte de ser un excelente ser humano, creo que nos estamos dando un taco de ojo con su belleza física. Y nos estabas platicando un poquito de todo esto que fue tu transición cuando llegaste de Cuba a México, de tu mala experiencia en el modelaje, que te pidieron intercambio de sexo por darte un trabajo. Pero dentro de la belleza has tenido, ahora sí que México te abrió las puertas. Eso. ¿Cuántos años tienes como diseñador de imagen? 8 años. 8 años. 8 años. Y pues no fueron fáciles. Ajá. Empezaste, me imagino que desde abajo, con un lugar pequeñito, porque ahora tienes tu propio estudio. Pues fíjate que cuando empecé como asistente. Ajá. ¿En serio? Ajá, empecé como asistente. Ajá. En Zona Rosa. Ajá. Y ahora sí que ¿en algún lugar conocido para que la gente sepa dónde fueron tus inicios? En Estilísimo. Estilísimo, ok, de Zona Rosa. Y cuando ya como que jodí muchas cabezas. Entonces fuiste de esos que mandabas a las mujeres con otro tono de cabello, que se te quemaba el tinte, cosas. Exacto. Así. Exacto, como todos no, cuando bueno comenzamos. Bueno que no me dejas peinar con él. Como todos cuando empezamos, pues nos gana el nervio, pues nos gana, o sea, la inseguridad más que nada. Uh-huh. Pero ya cuando vas agarrando la forma, la experiencia. Bueno, un poquitito. Bueno, te voy a decir una cosa y no quiero hablar mal de las personas. A mí alguna vez me pasó con profesionales que me ponía en mano de ellos y me dejaban de rubia a pelona. Una vez anduve rubia platina. Desgraciadamente ya no se puede hablar de las personas que han fallecido, pero un estilista muy conocido de Zona Rosa me dejó pelona, ¿sabes? Entonces, yo creo que si a ti te pasó tomando tus primeros pasitos, también les pasa a los profesionales, se les va el tinte, o será que no me querían, ¿no? No, pues es que aparte todos los días en este ramo aprendes algo nuevo.
porque, o sea, porque nunca lo llegas a saber todo. Siempre vas a conocer personas que te puedan enseñar nuevas técnicas, aunque sea de vista. Sí, porque luego son como egoístas entre ustedes. Claro que sí. Se dan los secretos, ¿no? De belleza. Los secretos, sí, sí. Ay, no, a mí me costó mucho. Ajá. Que te cueste a ti también. Sí, o sea. Y pues, ya después que ya me sentía bien, bien seguro como estilista, pues me fui a trabajar a Polanco y ahí estuve trabajando aproximadamente. ¿En qué lugar trabajabas en Polanco? Porque En Salón Marlon. Estaba sobre Homero. Ok, y de ahí ya se te dio por poner tu propio estudio. Hasta el Estado de México. Háblanos de tu estudio, ¿dónde lo tienes y da tu teléfono? Lo tengo en Atizapán y se llama Salón Estefan. ¿En qué calle? En Calle Hidalgo. Calle Hidalgo, número 30. ¿Y tu teléfono para que la gente que te está viendo en este momento, pues si no te puede ir a ver ahorita o que están pegadas en la pantalla admirando tu belleza, al menos te hablen para hacer una cita? Bueno, si te soy honesto, no me sé el número de teléfono. No puede ser. Bueno, pero como ustedes saben, este programa es grabado. En este momento está apareciendo la parte de abajo porque nuestro productor y socio lo va a hacer. Así que no te preocupes, tú no te lo sabes, pero ahorita te lo vamos a pasar aquí abajito. Tengo así muy que mala memoria. Tengo muy mala memoria. No te preocupes. Bueno, yo creo que todos nuestros amigos en este momento están preguntándose cómo estamos del corazón. ¿Cómo está ese corazoncito? Si hay alguien que lo ocupa. Soy una persona ahorita 100% soltero. Ajá. No hay alguien que me atraiga. Ajá. Y no porque sea exigente, sino porque hay ciertos aspectos de mi vida que muy pocas personas llegan a entender. Ajá. Y entonces, pues no. Quiero mantenerme solterito. ¿Cuál es el tipo de hombre que como que ya está tartamudeo? Porque no es que yo me quiera inscribir, ¿verdad? En la lista de esos pretendientes. Pero ¿cuál es el tipo de hombre que te gusta o te gustaría que te llegara a tu vida? Pues no tengo un prototipo, físico. Ajá. O sea, más bien son cualidades las que, ajá, yo necesito. Cualidades como paciencia, cualidades como interés en trabajar a la par, ya sea emocional, físico y laboral. Que sea un hombre independiente, con un buen puesto de trabajo, porque este hombre no va a mantener a nadie, obviamente está para que lo mantengan también, no, pero pues tampoco es que necesitas que te mantengan. No, pero es que aparte la sociedad gay de hoy en día es un horror. Sí, ¿verdad? No, y eso sí es muy específico porque yo que soy tu seguidora, lo digo abiertamente, he visto que mucha gente luego te comenta cosas ofensivas en cuestión de que quiero estar contigo, pero con palabras que tú de repente dices, amigos, en este momento no estoy preparado para una relación, estoy bien solo. Tú como que eres muy firme en esa situación. Sí, no, y aparte como que muchos chicos luego son como que muy... En vez de ponerte una cara bonita, ¿qué es lo primero que te mandan? Un pene. O un culo. Eso sí. Ahora sí que el buenos días. Exactamente. Y tú buscas un hombre que sea en ese sentido, yo creo que más discreto, preparado, porque tú, a ti te costó mucho ser este hombre que eres ahora y tienes que tener un prototipo de hombre parecido a ti. Digamos, lo deseamos. Si lo hay, pues suscríbanse, escríbanle y manden inbox, pero sin penes y sin culos. Por favor. ¿Tus redes sociales cuáles son? Para que la gente sepa. En Facebook estoy como Jaibel Estefan González y en Instagram estoy como estefan.gonzalez.73. Para mí ha sido un honor tenerte aquí. No sé si quieres agregar antes algo. Antes, porque yo ahorita voy a dar la primicia, ¿eh? A ver, no, pero... Para mí es un gusto haberte conocido en persona. Eres una mujer muy guapa. Qué lindo, gracias. De años, pero guapo. Y dice por allá Manuel, porque ya anda HD Manuel, muy amigos, y dice que sí, como que claro, le gustó la aclaración de que de años. Bueno, la edad es un número solamente. Exacto. Yo tengo 35. Ok, tú eres mucho más joven. Entonces, pues, es un gusto. Gracias, haber estado amor, aquí igualmente. Contigo. Y pues, gracias por pensar en mí para este pequeño espacio.
Pues mira, para mí, de verdad te lo digo con todo mi corazón, ha sido un placer conocerte. Eres de los hombres más importantes que tengo en mis redes sociales. Y amigos, quiero comentar que este gran ser humano se une a la nueva temporada de Gimel Vida y Estilo. Así que lo tendremos el año que entra, a partir de enero, en nuestros programas, teniendo su cápsula y cambiando, junto con H. Manuel, sus diseños de imagen para esta servidora. Amigos, esto fue... ¡Ah! Se nos olvidaba, y perdón, se nos olvidaba tu mejor recuerdo de Navidad. Mi mejor recuerdo de Navidad. Bueno, como saben, en Cuba pues no nieva nunca ni hace tanto frío. Ajá. Pero mis mejores recuerdos de Navidad era cuando el Día de Reyes Magos, uh-huh. O sea, yo abría los ojos e iba corriendo a buscar el regalo. ¿También se acostumbra en Cuba los Reyes Magos? Sí, también se acostumbra. De hecho, hacen un desfile donde pasan los Reyes Magos en carroza por todo el Prado de los Leones en La Habana, y están todos los niños como que digamos que corriendo atrás de los Reyes Magos. Ajá. Ajá, y ese es tu mejor recuerdo. Y ese es como que uno... ¿Siempre te trajeron lo que tú querías? Pues... nunca fui exigente. Ajá. ¿Por qué? Porque mi mamá a veces no me podía dar lo que yo quería. Uh-huh. Entonces, siempre fui muy consciente en ese aspecto. Y recuerdo que una vez yo le pedí a mi mamá una carreta de bueyes. Ajá. Y carreta mamá, de bueyes. Ajá, dos bueyesitos, sí, 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 y una carreta. Sí, sí. Y pues, mi mamá no me los pudo conseguir. Y pues, dos botellas de agua y una cajita. Te lo armaron. Y me lo armó. Y yo bien feliz con mi carreta de güeyes. Tendría yo 5 años. En pero fue un detalle que, pero fue un detalle que, no que jamás olvidar. Olvido. ¿Extrañas a tu familia? Hablando de esos detalles tan bonitos de Navidad. Sí, extraño mucho a mi familia. Pero como que luego mi mamá como que no acepta mucho esta parte mía homosexual. Ah, ya, yeah, ok. Entonces... tenemos como que ciertas diferencias y mucho tiempo pues no podemos estar juntos. Entonces pues ya con 35 años que tengo, pues mi mamá quiere como que todavía seguir cambiando. Uh-huh. Algo que ya es imposible. Ay, no, pues llévame, me dices, mamá, mira mi novia, ya me casé. Oye, algo, vamos a suponer que tu mamá estuviera viendo el programa en Cuba. No sé si hasta ya llegue este tipo de programas, porque hay muchas reglas y régimen muy... muy serio. ¿Qué le dirías a tu madre? Pues, ¿qué le diría? Pues que le mando un beso excelente, o sí, un abrazo así súper, súper calentito, y que le extraño como nunca, la verdad. Eres un magnífico ser humano. Amigos, pues con este detalle tan hermoso, les recuerdo que vamos a estar aquí cada 8 días en este programa de Gimel, Vida y Estilo. Hasta la próxima.